Saludos banda, espero que sea un día lleno de bendiciones y hoy vengo a traerte algunas configuraciones poderosísimas. Vengo a traerte el secreto del drone Hiruko para que conviertas tus armas Dumper y Desiver en algo todavía más poderoso. Por si pensabas que era ya un arma que estaba rotísima, pues aquí te traigo una recomendación que te va a convertir en el amo del juego. En este video también vamos a poner en duda el amor que pueden tener cualquiera de ustedes por el robot Ochokochi, porque yo pienso que el Dagon es totalmente superior. Y nada, vamos a hacer algunas comparativas, vamos a evaluar algunas configuraciones y por supuesto las recomendaciones que más te convienen a ti en el canal donde nacen todos los videos. Si tienes el Dagon y no tienes el Drone Seeker, te recomiendo que lo vayas consiguiendo porque gran parte del poder que tiene este robot proviene de este drone. El robot es buenísimo, hay muchísimas combinaciones de armas que puedes aplicar en este robot. Aquí te voy a dar una serie de habilidades para su piloto legendario que te van a funcionar magníficamente bien. Y aquí está la recomendación del drone Hiruko, pruébalo en el Opion. Este es el secreto que tienen los jugadores de Liga Campeones. Añades este drone a el robot Opion con armas Desiver y Dumper y vas a recibir bonificaciones de daño cada vez que actives el módulo activo. También activaron la piloto Midea Nerium. Aquí están, voy a coger una habilidad para aumentar todavía más el daño, inclusive en el arma integrada, porque el drone Hiruko fortalece todas las integradas, así como las que le pones al robot. Si son Desiver, pues 15% de daño adicional, pues mira, no estaría absolutamente nada mal. Obviamente esto te va a costar un poco de HP porque cuando lo activas él te da 30.000 de HP, pero activa un sistema de corrosión y ese sistema es el que va a acumular el daño que te va a estar dando el drone. Y bueno, vale totalmente la pena porque el poder de daño que obtiene este robot, y bueno, yo lo utilizo con el módulo Shield Breaker porque hay muchísimos enemigos utilizando la protección de los escudos de energía en este momento, no solamente el Dagon sino que el Opion también, hay muchísimos Opion por ahí. Pero aunque no tengas que utilizarlo, aunque no hay un enemigo con escudos de energía, son solamente 20 pilas de energía, pero estás preparado para cualquier situación. Y aparte de la extensión de HP que recibe, pues recibes esas bonificaciones de daño. Que bueno, llega el momento, como vas a ver ahora, de un solo vuelo es capaz de comerse un titán como si no fuera absolutamente nada. Mira esto, el nivel de daño que alcanza una vez tú activas un par de estas bonificaciones es impresionante, así que pruébalo y me cuentas. Ahora, todos están bien enamorados del robot Ochokochi y bueno, la verdad es que fue una máquina que esta gente lo que crearon fue una obra de arte. El robot es magnífico y combina las habilidades de los pilotos, combina el drone Hiruko y aparte de eso que tiene la capacidad de manejar todo el efecto del daño DOT. Bueno, es un robot magnífico, estuvo muy bien planificado, muy bien diseñado, pero el juego se sobresaturó. O sea, este robot me sorprende que en esta actualización no hayan tocado nada. El momento de yo subir este video faltan unos 4 días para el cambio de actualización, para que llegue ya por completo o que cambie el evento como tal para la 9.6, y no anunciaron nada de nerfeo. Quizá lo hagan en estos días, pero de momento no han dicho nada. Ahora, todos sabemos que el Ochokochi tiene que recibir un rebalance, aunque la edición normal ya recibió algo, porque cuando sale la edición especial pues siempre le dan un rebalance. Pero mira la cantidad de daño que puede manejar el escudo de energía de este robot Dagon gracias a su piloto y obviamente al Drone Seeker. Durante todas las partidas en las que yo he estado utilizando este robot Dagon, siempre ha demostrado ser extraordinariamente superior, y en todos los enfrentamientos que he tenido con personas que tienen robot Ochokochi niveles en ligas de leyendas, estamos hablando de personalidades que se encuentran entre los primeros 100 jugadores de los mejores en el mundo. Aún así, este robot Dagon siempre ha sobresalido. Es un robot magnífico si combinas las tres cosas. Necesitas el Dagon, el piloto y obviamente el Drone Seeker. El Drone Seeker promete muchísimo, promete devolverle la vida a muchos robots. Si estás siguiendo el canal, sabes que con ese drone pues revivimos el Marge. Con ese drone convertimos el Typhon básicamente en una máquina de exterminar Ochokochis. Y bueno, aquí con este robot del Dagon, si combinas las tres cosas, os vas a obtener un resultado magistral. Lo bueno de esto es que no tienes tanto riesgo de que te le vayan a hacer nada, porque claro, el juego no está tan saturado. Dagon no es un problema, no representa ningún problema dentro del juego.
Y todos sabemos que el Ochocochi ya tiene que estar en la lista de los nerfeos, porque el robot está extraordinariamente fuerte y bueno, verdaderamente está en todos lados. En todas las ligas te topas con 5, 6, 7 Ochocochi. Y ese es el problema, señores. El problema no es que el equipo esté roto, sino que hay personas que no pertenecen a esa liga. Y bueno, que la mayoría de ellos no se conforman con uno o dos, ¿no? A falta de habilidades, pues, equipo exageradamente poderoso. El juego está totalmente saturado y hace falta que le den un rebalance al Ochocochi y definitivamente a la habilidad Choke del Titán Newton. Bueno, las Tonas y las Full Guard también las van a tocar, eso es de ahí. Así que, pues nada, ve preparándote para conseguir algo un poco más reciente. Inclusive, ten mucho cuidado con el Titán Rook, porque a pesar de que es el Titán más poderoso, pues no sé, el protagonismo que le han estado dando en estas últimas semanas, no sé, como que da a entender que muy pronto, pues le van a dar un toque, ¿no? Si vas a comprar algo, si vas a preparar un robot, yo te recomiendo que consigas ahora las tabletas y te consigas un robot Dagon. Si te sale Dagon y Ochocochi, yo sé que la edición especial de Ochocochi está preciosa, pero vete por el Dagon porque es mucho más reciente, tiene muchas más aplicaciones. Aquí, por ejemplo, estuve utilizando el Drone Seeker con el robot Erebus, que bueno, esto es un francotirador, pero con este Drone Seeker te permite enfrentarte a enemigos tan poderosos como el Ochocochi, utilizando el arma integrada para detenerlo, para suprimirlo. Y bueno, este dron no solamente te da durabilidad, sino que también fortalece tu escudo de energía, pues a la misma vez también reduce significativamente el daño de sus armas. El desempeño del Dagon es que es prácticamente perfecto. La velocidad que tiene, la capacidad que tiene ese escudo de energía es sumamente impresionante. La distancia que tienen estas armas, la precisión, aparte de que con 6 armas tú le puedes poner armas que hayan sido hasta nerfeadas y de todas formas el daño se va a reflejar, porque estamos hablando de 6 armas. O sea, si el Kepri era poderoso llevando 4 armas ligeras, imagínate utilizar este robot con 6. Y aquí en mi mambo místico probando la diferencia de poder, o sea, utilizando el Drone Hiruko en mi Ochocochi y enfrentándome, bueno, aquí en el mambo místico que tenemos con Dyogoku. Dyogoku, eres mi pana, te quiero, te admiro mucho, eres un jugador grandísimo, fuiste durante mucho tiempo el top leyenda número uno a nivel mundial, y si utilizo estos videos es porque tu nombre es significado de poder, ¿no? Pero es lo mismo que digan, no, es que estaba peleando contra Guillermo, contra Will, no, este que estamos aquí, este es Dyogoku, amigo, esto es significado de poder, ¿no? El hombre juega y el hombre en billete le mete. Así que si los equipos que yo estoy recomendando funcionan de una manera tan eficiente en contra de uno de los mejores jugadores del mundo y los equipamientos que prepara, pues mira, definitivamente son recomendaciones a las que vale la pena pues prestarle atención. Así que activa todas las veces que puedas ese módulo activo para que sigas recibiendo ese DOT y por consiguiente vas a estar recibiendo esas bonificaciones de daño que le van a dar un daño extraordinario a tu robot. Como pudiste ver aquí, logramos superar ese robot. Y no solamente eso, ya con el HP que yo tenía, pues logramos enfrentarnos al segundo Ochocochi, que yo te puedo asegurar que sus armas están a nivel MK3, porque Dyogoku no usa nada que no esté a MK3. Aquí vino por aquí su mascota a intentar hacer algo con el Typhon. Pues logramos salir de él, logramos manejar el daño que me estaba haciendo él también. Y bueno, prácticamente esta batalla está casi gana. Lo que pasa es que obviamente ustedes conocen la destreza de piloto mecánico manco, ¿no? Que cuando tu Ochocochi llega al 30% de durabilidad, pues tú... ustedes saben cuál es, ¿no? Pues viene a defenderte, ¿no? Viene a protegerte. Y bueno, venían todos para acá, me empujaron, me cogieron fuera de base. Buena esa, bro, me tiraste al agua. Lo entiendo, ahora fue algo... es que verdaderamente vino bien porque aquí mi equipo se encontraba apretado. Son jugadores random, obviamente no estaban preparados y esta gente metieron 3 Ochocochi acá y los estaban destrozando. Así que pues yo tuve la oportunidad de sacar mi Ochocochi, mi segundo Ochocochi. Y bueno, pudimos manejar la situación, repeler el ataque, acabar con la mayoría de los abusadores estos. Una vez más nos vimos enfrascados en una batalla. Es que ya cuando yo veo el nombre de Ariel, veo el nombre mío, es como que espérate que aquí uno de los dos tiene que morir. Este juego es demasiado pequeño para los dos, aquí no cabemos. Activó la destreza mecánico manco y aquí viene la mascota a defenderlo. Salimos de él, comenzamos a barajear la cosa, la situación se puso un poco fuerte, repelimos el ataque.
Él sacó su titán y desde la cobertura empezó a levantarme con la esperanza de que alguien me matara. Pero en eso vi que llegaron aquí algunos Opion y decidí pues dejar la guerra, ¿no? Y ayudar a mi equipo porque de eso se trata. Pero no se preocupen que al final del día siempre me lo fod. Y nada más, familia, suscríbete y déjame tu like si te gusta el contenido que preparamos para ti. Que total, todos los videos que puedas conseguir fuera de este canal fueron completamente copiados de aquí. Gracias por el apoyo que nos están dando, familia. Por favor, compártanos. Y por favor, piensa bien lo que te estoy recomendando. Si te ganas estos robots, ve a por el Dagon. En cuanto llegue el cambio del sistema de amistad, vamos a comenzar con los versus insanos, vamos a comenzar con los torneos. Y bueno, nada, de momento ha sido todo de mi parte y espero que la información te sirva. Hasta mañana, bendiciones.